amigos de la magia de la lucha libre de Radio Imán, pues bueno, aquí en nuestras oficinas con Mascarita Año 2000, que nos tiene novedades sobre la cuestión legal en el caso de su hijo, que como ya lo habíamos comentado en entrevistas anteriores, hay una situación ahí, un conflicto debido a la muerte precisamente de su hijo, y bueno, que él nos comente directamente qué está ocurriendo. Hola Radio Imán, pues gracias por la invitación, que siempre pues ustedes me han apoyado en esta situación, ¿no? Si es una situación crítica, verdadera, pues ya estamos hablando pues ya de mucho tiempo, 3 para 4 años de calvario, se puede decir así, pues con la muerte de mi hijo de sangre nueva. Y ahorita pues pues voy a comentar pues el caso que sucedió y que está sucediendo hasta el día de hoy. ¿En qué momento se encuentra esta situación? Ya rápidamente nos dice este contexto. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son las novedades legales a las que te has tenido que enfrentar hasta este momento? Mire, desgraciadamente esta gente de esta clínica de traumatología y ortopedia de Oriente, que se ubica en Ciudad de Zabalcoyo, en calle Xochimilco 44, pues nos ha traído vuelta y vuelta como el MP de La Perla, hasta de todo ese tiempo que yo les había comentado, hasta estos días, pues nos han dado como que un poquito de solución, ¿no?, a este asunto. La semana pasada tuvimos un acercamiento con estos abogados de esta clínica, donde les presentamos pues mi nuera y un servidor, Mascarita Año 2000, pues para acabar el problema, ¿no?, con esta situación de la muerte de mi hijo. Pero yo se lo comento de veras al público en general, de que estos tipos de situaciones, de homicidios, se pueden decir así, de esta clínica, verdaderamente es una burla lo que ellos, más bien el abogado de esta clínica, ofrece. Desgraciadamente, yo tuve una plática con mi familia y lo único que queríamos nosotros, o creemos más bien, que se acabe este problema, porque es un calvario para nosotros como familiares. Yo sé que la muerte de mi hijo de sangre nueva Junior pues ya no va a regresar, pero verdaderamente no puedo decir, no voy a decir cantidades, porque es una vergüenza, una pena lo que el abogado de esta clínica ofrece hacia nosotros los afectados. De veras, si yo lo hablara, dijera, es una vergüenza. Aparte de esto, supuestamente este abogado de esta clínica pues llega a La Perla pues a llegar a un convenio, ¿no?, con nosotros, pero lo que ellos ofrecen verdaderamente no cubre ni siquiera mitad de gastos que se le hicieron en las operaciones de mi hijo. Por eso es que pues pido el apoyo, Radio Man, como siempre me has apoyado en otras ocasiones, a mi amigo Marcelo, que siempre ha estado en estos asuntos, que nos ha apoyado, y al público en general, a que nos apoye con esta manifestación pues que se va a hacer en esta clínica. Y yo ahorita voy a decir pues qué apoyo necesito de la gente. Contextualizando, aclarando esta situación, hay un acercamiento legal por parte de esta institución médica, pero lo que ellos ofrecen definitivamente parece más una burla, una humillación, que algo que verdaderamente a ustedes les ayude. Y la decisión que ustedes han tomado como familia es hacer una manifestación
en este lugar para que la gente tome conciencia de que el problema sigue y que ustedes no están satisfechos ante esta situación. Y en este momento, pues quisiera entender que estamos haciendo la invitación para que estén atentos y se enteren en qué fecha próxima, lejana, cercana, no sabemos, pero hay que armar la logística de este evento. ¿Estarán ustedes manifestándose de alguna u otra manera? Claro que sí. Mira, yo hago esta invitación. Digo, no solamente a mis compañeros luchísticos o luchadores, o sea, la gente que ha cruzado por esos tipos de situaciones, de problemas, lo que la familia de Mascarita Año 2000 estamos sufriendo en este momento. Yo no voy a decir fecha, pero yo, con el apoyo de ustedes, yo estaré diciendo la fecha de la manifestación de esta clínica. Ahorita, ellos, o el abogado más bien de la clínica, pues se va con una burla de que dice, ¿no? Pues háganle como quieran, ¿no? Y por eso es la situación que yo me encuentro, pues para pedir el apoyo, ¿no?, de toda la gente que nos está escuchando en este momento, a manifestarnos. Hoy por mí, mañana por ustedes, y el apoyo siempre lo van a tener de Mascarita Año 2000. Yo, Radio Man, yo los invito de corazón y estaré en contacto contigo y con mi amigo Marcelo para este día de esta manifestación y fecha. Pues para la gente que nos está escuchando en este momento, pues nos apoye, ¿sí? Con esta gente. No queremos que pase en otras familias lo que nosotros estamos pasando. Ahorita yo he presionado a los MP con esta carpeta a que le dé seguimiento, a que presione a esta gente, a estos médicos, a esta clínica, porque yo te voy a decir así, Radio Man, que yo no veo gran presión de la Perla, de esta gente, de los MP de Nezahualcóyotl, a que haya presión con la clínica, Yo los veo muy quitados de la pena, cuando ellos es su deber, cuando ellos, los MP, o el MP más bien de la mesa, es presionar a esta gente. Pero yo no veo ninguna presión de esta gente. Ahorita mi carpeta se fue a Toluca para hacer los dictámenes de qué tipo de bacterias se le inculcó a mi hijo. Y yo te digo, llegando estos dictámenes, se van al juez. Y el juez, yo le voy a pedir de corazón al juez a que actúe de una manera como es. Que haga justicia con esta gente de esta clínica. ¿Sí? Que verdaderamente confiamos en las autoridades, pero que sí nos ayuden también a resolver este problema. Porque yo les voy a comentar, si mi carpeta se va al juez y no hay justicia, yo me voy a pasar hasta otras instancias más arriba, donde yo quiero justicia para esta gente, donde yo quiero que respondan por los hechos de la muerte de mi hijo. Sin duda una situación muy complicada, y reiterando la invitación, no solamente a la gente que sigue la lucha libre, sino en este caso quienes también han sufrido estas injusticias, porque seguramente hay mucha gente que ha pasado por esto pero no ha tenido la oportunidad de aparecer en los medios. A esa gente también se le invita a que se acerque y que se forme una fuerza única para atacar esta situación. Y también el llamado a las autoridades, ¿no? Nos han vendido la idea de una transformación, de un cambio, de la no corrupción, pero lamentablemente nos seguimos encontrando con ciertas situaciones que nos llevan a pensar mal. Pues sí, desgraciadamente. Yo lo único que pido a esas autoridades de Ciudad Nezahualcóyotl a que me ayuden a resolver este problema, este calvario. ¿Sí? Yo no quiero otras instancias con esta gente de la clínica. Nada más que responden por sus hechos, ¿sí? Y que se hagan responsables de lo que pasó en esa situación. Porque yo no quiero que otra gente sufra lo que nosotros estamos sufriendo, ¿sí? Aparte de eso,
Yo le pido al señor alcalde de Ciudad de Nezahualcóyotl que se entere de esta situación y que nos ayude. Que nos ayude con este problema. ¿Sí? Ya que mi carpeta está ingresada en La Perla, ¿sí? Al fiscal de Palacio, a que se entere de esta situación, porque ellos son los la máxima autoridad para apoyarnos en esta situación. Yo le pido al fiscal de Ciudad de Nezahualcóyotl que nos apoye, las autoridades, los de La Perla, donde está ingresada esta carpeta, a que le dé seguimiento, a que presione a esta gente de la clínica, a que se resuelva este tipo de situación. Y antes que nada, pues yo les agradezco a la gente que me está escuchando en este momento, a que verdaderamente, y los vuelvo a repetir, yo estaré próximamente viendo fecha de esta manifestación con esta gente para que se hagan. Yo no quiero afectar tanto a esta clínica, al dueño de la clínica, al doctor, pero que se haga responsable de los hechos, nada más, porque yo sé que a todos se nos pasa la mano, ¿sí? Pero ni modos, vamos a responder por nuestros hechos y adelante. Perfecto, pues bueno, creo que cerramos esta breve pero sustanciosa entrevista. Reitero, haciendo la invitación a que estén atentos a las redes sociales de Radio Imán, de Mascarita, para que se enteren la fecha de este evento, de esta manifestación, para que también en algún momento dado pues apoyen compartiendo estos videos y que pues llegue a donde debe de llegar para que esto tenga una pronta solución. Pues sí, desgraciadamente, Radio Imán, yo te lo agradezco mucho. A Marcelo, a que siempre han estado conmigo en este tipo de situación, hoy por mí, mañana por ustedes. Verdaderamente es un calvario, hermano. Solamente el que ha pasado y el que lo está pasando como Mascarita en 2000, sentimos ese gran dolor por una muerte de un hijo. No queremos que a esta gente o a otra gente le pase la misma situación, lo que a nosotros nos pasó. Y yo les mando un gran saludo y un abrazo a toda la gente, pues, que nos va a apoyar como autoridades de Ciudad de Nezahualcóyotl, como a la gente que nos está escuchando, que nos apoye en esta manifestación próximamente. Gracias, Radio Imán. Perfecto, cerramos con la invitación. Atentos para la próxima fecha, las próximas actividades, y pues ahí estamos para apoyar en lo que podamos. Ponemos nuestro granito de arena para que esto pues se resuelva de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias, Radio Imán. Gracias, Marcelo.